Damas y caballeros, a continuación, el evento principal de la noche. Señoras y señores, Chiquita Boxing Promotion presenta al ring por ellas. Una pelea en la división de peso mosca. Vamos a invitar primeramente en la esquina azul. Recibamos a Edith, la Pantera. Ya rumbo al cuadrilátero, Humberto, la Pantera Flores, un gran combate el que nos espera ante Ivette La Roca Zamora. Pues sí, hay un rival que también igual, ahorita a ver cómo se ve, ahorita que ya pasaron 24 horas del pesaje, porque era en peso mosca, ahora cómo estaremos, ¿no? Estarán. Exactamente, y ya va a venir también para el cuadrilátero Ivette La Roca Zamora. En la esquina contraria, recibamos a la que fuera campeona mundial, Ivette La Roca Zamora. Pues ahí va Ivette La Roca Zamora con penacho y todo, también conocida como la guerrera Otomí, Humberto. Sí, como la guerrera Otomí, que es la que la conocemos, a la Roca, que siempre ha dado buenas peleas y que pues siempre ha salido con el brazo en alto, que ahora no lleva una pelea fácil porque la Pantera pues también tiene lo suyo. Exactamente, pues ahí ya está entrando al cuadrilátero, vamos a escuchar la presentación oficial de parte de Marlon. Sí. Perfecto, pues ahí está Humberto, Ivette La Roca Zamora, que ha sido 3 veces campeona del mundo en distintas divisiones, algo que no cualquiera hace y no cualquiera lo ha hecho en las divisiones femeniles. Así es algo que es difícil de comparar con La Roca, porque La Roca lo ha demostrado, esta muchacha que es dedicada al deporte y sí, pues hay que esperar. Hay que esperar, exactamente, escuchamos a Marlon. Vamos, sí, caballeros, a continuación. Chiquita Boxing Promotion, desde Ciudad Neza, Estado de México, presenta el evento principal de la noche. Tenemos como jueces Abraham Ibarra, Salvador Bárcenas, Patti Flores. Referee para este encuentro, César Castañón. Damas y caballeros, pelea pactada a 8 rounds en la división de peso mosca. Patrocinada por MTK Global. Presentamos primeramente en la esquina azul, con ustedes, Edith La Pantera Flores. Tenemos en la esquina contraria a la actual campeona mundial WBC CMB peso mosca, con ustedes, Ivette La Roca Zamora. Al centro, peleadoras. Pues sí. Venga, Edith. Ivette, conmigo. Muy bien, señorita, los dos conocen bien las reglas. Quiero una pelea limpia, están prohibidos los golpes con la cabeza, golpes debajo del cinturón, en la espalda y en la nuca. Se protegen las dos todo el tiempo y cuando yo indique fuera, se separan sin tirar golpes. ¿Quedó claro? Suerte, que gane la mejor. Pues René, llegamos a la pelea estelar de esta velada que ha sido muy buena. ¿Está bien, esta profe? Función. Profe. Vicente González Boxing. Así es que va a sacar chispas esta pelea. De la gran velada que te armaste en compañía de tus hijos, sí. Humberto, 12 campeonas mundiales en una misma noche, ¿listos? En una misma función, Ivette La Roca Zamora, ya vimos anteriormente llevarse la victoria, ¿listos?, a Montserrat Raya Alarcón. Va a ser un duelo complicado para La Roca Zamora ante Edith La Pantera Flores, no va a ser nada sencillo. Sí. Edith, que es la actual campeona nacional FECOMBOX, peso mosca, y pues se inician las acciones ya arriba del cuadrilátero, Humberto. Sí, se está viendo ahorita que salió con estilo la Pantera, porque pues sabe que no tiene un
una rival enfrente como es La Roca, pero van a hacer una buena pelea porque se prestan las dos para una buena pelea con buen estilo. Exactamente, también saludo y escucho desde Las Vegas, Nevada, a Jesse Vargas. Así es, pues esta pelea se me hace muy interesante, un poquito un peso más pesado, pero quiere decir que hay más potencia en los golpes, entonces hay que tener cuidado cuando llega alguien a colocar un golpe bueno. Exactamente, veo más recuperada del pesaje y ves La Roca Zamora con mayor volumen muscular y ahí viendo al frente sobre su oponente, atacando y ya puso, enrojeció el rostro de su oponente, precisamente La Roca Zamora. No, y que también y ves la Pantera Flores está haciendo una pelea pues de movimiento, de no estar bien, no estar parada, está con los pasos laterales y meneándose en el ring como pues lo ha hecho, porque sabe que el rival que tiene enfrente, La Roca, pues ella sí va para el frente a tirar golpes, mira, y acorralarla como lo está haciendo ahorita. Exactamente, también pues de mayor pegada, sabe de la pegada de La Roca, por eso es que tiene que moverse constantemente, Jesse. Sí, se nota que le tiene mucho respeto la Pantera Flores a La Roca Zamora por esa pegada. Se nota fácilmente por la manera que se mueve, ¿no? La izquierda, la derecha, moviéndose de un lado a otro, para mantenerse fuera de la línea del fuego. Y es lo que tiene que seguir haciendo para que no le lleguen a colocar la Pantera Flores con una buena derecha o un buen gancho, como lo acaba de hacer en estos momentos. La experiencia, por lo que está visto aquí, la tiene la Pantera Flores. Y ahorita la tiene en las cuerdas y remató muy bien para finalizar el asalto. Sí, cerró de manera fuerte, de manera contundente. Humberto, te escucho. Sí, lo está haciendo bien y pues ahorita lo cerró muy bien porque pues sé que ella tiene experiencia, lo ha hecho bien y a ver si tiene condición para aventarse toda la pelea así, la Pantera René. Exactamente, Ivette, La Roca Zamora, que tiene 30 victorias, 6 derrotas, 36 combates. Y en esos combates ha tenido oponentes de gran nivel, como Melissa McMurrow, La Kika Chávez, Esmeralda Moreno, con quien se enfrentó en dos ocasiones. Una la ganó, una la perdió. Y bueno, también Jessica Neri Plata, Jessica Bob, la argentina. Es un gran tramo de lona que lleva recorrido de gran nivel. Además, la Roca Zamora, gran experiencia ante esas oponentes. ¡Fuera seco! Sí, estamos viendo una pelea que es de alto calibre, como decimos, porque son grandes peleadoras, lo han demostrado y ahorita estamos viendo la Pantera que está haciendo un estilo de no quedarse parada, René. Exactamente, inician las acciones en este segundo episodio, segundo round. La Roca Zamora se deja ir para enfrente, tiene a su oponente contra las cuerdas, que logra salir bien librada ahí hacia el lado derecho, pero tiene que tener cuidado. La Roca está buscando acabar de manera rápida, Jesse Vargas. Sí, eso está obvio. No, al parecer con ese golpe que está metiendo, con ese gancho y nomás se agacha poquito para agarrar todo el poder, pero tampoco no va a ser muy fácil agarrarla, ¿no? Ahorita lo que yo puedo ver es que la Pantera Flores está reculando y moviéndose, ¿no? Tratando de mantenerse fuera. Pero Zamora viene con todo, se mira ese coraje que tiene, lo que no le veo a muchas mujeres, eso lo tiene la Zamora. No le importa recibir golpes para ella poder colocar un buen golpe efectivo. Es que la Roca siempre va para el frente, es su estilo. René, siempre es su estilo de ir para el frente, sí, la Roca. Sí, y ahí nos lo está demostrando, nos lo está ejemplificando de manera perfecta, atacando a su rival que está dando también respuesta, más movida de pies la Pantera, precisamente como lo decía Jesse, porque sabe que no puede exponerse, sabe de la pegada de la Roca Zamora, que ahí no deja de castigar a su oponente y que sí, recibe, pero contesta con mayor intensidad, Jesse. Así es, lo reconoce. Dice, ¡fuera! Me vas a dar, pero vas a recibir uno de estos golpes que te va a aventar con todo. Se le mira esas palabras en su cara, ¿no? Exactamente, Humberto, qué gran combate estamos viendo. Pues sí, es como dice el campeón mundial peso mosca, todo menos con miedo. Sí, con todo menos con miedo. Y ahí van que todos, y ahí va con todo. Que si lo aplican las mujeres, últimos segundos de este episodio 2, la Roca Zamora está impactando todavía una derecha al final que hace retroceder a su oponente, suena la campana. Qué gran pleito estamos viendo, amigos. Sí, gran pelea de mujeres, que es la estelar y que la estamos demostrando.
qué peleón estamos viendo, René, que en verdad lo está demostrando La Roca, que pues con esta pantera que también se está maniando, no queda de pararse porque no le conviene quedarse parada. Exactamente, 8 rounds los que tienen pactados para este combate, y pues por ahí huele un poco a que se puede acabar rápido, Jesse. Sí, 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 es muy posible. Hay que recordar quién está adentro del cuadrilátero, ¿no? La Zamora tiene 31 años de edad, junto con 3 veces campeona mundial entre diferentes divisiones, entonces hay que tener eso en cuenta. No se ganan los campeonatos así nomás, ¿no? De un día a la mañana. Entonces, hay que recordar lo que tiene ella en su portfolio. Así esperamos otro round más de que está cerrando fuerte La Roca, y que así empezó otra vez este round, el tercero, René, que estamos viendo que pues ahora sí están haciendo una pelea de que ahora sí las mujeres no son fáciles, como se decimos. Exactamente, tercer episodio, se están dando con todo. Ahí está La Roca Zamora, sí, haciendo sentir el poder, el punch que trae en esos guantes color rosa ante la pantera, que también ofrece respuesta, no se deja. Qué valiente es también esta mujer para ponerse al tú por tú con una campeona del mundo, Jesse. Sí, sí. Ella sabe bien a lo que tiene que alzar su nivel de boxeo esta noche. Nomás que se tiene un plan muy difícil de ella enfrente de ella. Pareciera que La Roca Zamora está buscando el knockout por la agresividad que está mostrando desde el principio, la presión, pero aún así, bueno, el récord habla de que no es tan ponchadora. Humberto solamente tiene 12 victorias por knockout de las 30 que ha ganado. Sí, aunque también ahorita vimos ahora que salió diferente la pantera, porque en su esquina dijeron que salte a tirar golpes en el frente, y ya está viendo tirar golpes y más de frente, no está haciendo como el round pasado, que se está meneando. Ahora sí está haciendo de frente con La Roca. Hay que tener cuidado ahí con las cabezas. El referee les pedía, conecta a la izquierda. La pantera, que no deja de entrar también al intercambio, pero los golpes de la Zamora son efectivos. Esa derecha que le voltea el rostro. Jesse, qué gran combate estamos viviendo aquí. Buen combate entre defensiva y ofensiva también. Tú, René, dijiste que no tiene tantos knockouts, pero ella pelea como un Mike Tyson, pelea con puros golpes fuertes, y también ella reconoce de que ella es la peleadora que no tiene tanta rapidez en sus puños, ¿no? No tiene tanta rapidez, y lo que tiene la Flores es que tiene un poquito más rapidez que la Zamora, y es por eso que la Zamora lo que quiere decir es, a lo mejor no te voy a conectar tan rápido, pero voy a hacer cada golpe que cuente con mucho poder. Sí, fue una pelea buena otra vez este round, que pues también se lo apuntamos a La Roca, porque pues así cerró bien, cerrando fuerte este round. Exactamente. Pasa. Y en su esquina le están pidiendo que sea más efectiva y que castigue abajo. Bueno, es lo que alcanzamos a ver con las señas que hace su entrenador, que meta también el upper, Humberto. Así es, como también igual acá a la pantera le están diciendo, pues, que ya no salga a menearse, sino que hacer pelea, hacer un de frente, como Ciuta lo demostró en el round pasado, a ver en este cómo va a salir. Ahí estamos viendo los mejores momentos, Jesse, no sé si alcanzaste a ver ahí un poco las repeticiones. Claro que sí, unos buenos golpes efectivos colocados abajo al cuerpo, y luego volviendo a rematar arriba con una buena derecha por parte de Zamora. Tenemos una guerra enfrente de nosotros, lo único que la que está siendo más efectiva es la Zamora. Así es. Exactamente, cuarto episodio, cuarto round que se viene aquí desde el Marbet, desde Ciudad Nezahualcóyotl. Gran combate que estamos viendo de estas dos grandes mujeres, Humberto, la Chiquita González. Ven la metralla que tiran las dos. No les importa recibir con tal de hacer daño en su oponente. Están haciendo daño en la Roca Zamora, Humberto. Ahora que estamos viendo y ahora que estamos diciendo que es el ring por ellas, aquí lo están demostrando. La Roca está haciendo una pelea de que también igual de al poder, porque ella va para el frente, aunque ya la pantera siempre ahora salió a menearse un poquito más, pero también está haciendo frente, o sea que sin recibir no le importa. Al ring por ellas, no bien creen, lo dice. La pantera Flores dijo, salió diciendo, no, conmigo no vas a hacer lo que tú quieres, te voy así a matar también yo y acaba lo mío. Entonces así. La pantera Flores tiene coraje y también tiene ganas. Más que no sé si se bofió y se cansó un poquito con las combinaciones que tiró, porque ahorita la que está regresando es la Roca Zamora.
Exactamente, al ring por ellas. Qué gran combate están dando estas dos mujeres. Sabe la oportunidad que tiene enfrente la Pantera Flores. Ahí se lleva a la izquierda que la hace tambalear, la hace retroceder, pero no deja de buscar el combate. Sí, va para atrás, pero sí, sin parar de tirar golpes. Y Zamora como una locomotora encima de su oponente. No deja de presionar, una maquinita de tirar golpes, Humberto. Así que la cosa, René, ya ves que Ultra está demostrando la Roca, porque por eso está aquí que al ring por ellas, porque también van en la estelar, porque son las mujeres que ahora son las estelares, no los hombres. Así es que ahora estamos viendo una función, una pelea que en verdad lo están demostrando, porque las mujeres también son algo que son duras, difíciles, no son fáciles, como estamos hablando. Bombazos que bombazos estamos viendo de parte de los dos, de las dos esquinas. Jesse, yes, últimos segundos. Pues qué pelea estamos mirando. Las dos salieron con todo este salto. Empezó muy bien la Pantera Flores. ¡Oh! Y ahorita va terminando mejor la Roca Zamora. ¡Qué gran combate! Se nos acaba de ir el cuarto episodio. Humberto, la Chiquita González, enlazados desde aquí, desde el Salón Marbet, desde Ciudad Neza hasta Las Vegas, Nevada. ¡Qué gran combate, Humberto! Al ring por ellas. Peleas duras, peleas fuertes. Peleas, las mujeres son fuertes, duras. Aquí lo están demostrando. Exactamente. Aquí mismo, en Chiquita Boxing. Así es. En Chiquita González Boxing. Qué gran función se armaron, no me canso de repetirlo. Imagínate si esto hacen con pandemia, Jesse, lo que nos espera para sus próximos eventos. Así es, así es, así es. Vamos a esperar y vamos a esperar. Esos son los tipos de eventos que tenemos que tener en el boxeo. Así es la cosa, mi Jesse. Ahí estamos reviviendo los mejores momentos de este combate, los mejores golpes. Híjole. Se está complicando la pelea también para la Roca Zamora, porque ha habido entrega e intercambio de parte de la Pantera. Ahí lo vemos. Que salió en el año pasado, porque salió en la esquina, le habían hecho a tirar golpes, no a menearte, porque ahora lo está demostrando. Suéltala en el año pasado. Suéltala. Pues vamos. Nos vamos con el quinto ¡fuera! Episodio de este combate pactado a 8 rounds. Te cedo los micrófonos, Jesse Vargas, hasta Las Vegas, Nevada. Sí, pues desde acá estamos disfrutando la pelea de esta noche, desde la Ciudad de las Luces. Y pues qué pelea llena de acción. Yo pensé que es una pelea pareja. Al principio, yo pienso que la Roca Zamora tuvo una gran ventaja, pero ahora la Pantera Flores está regresando con más coraje. ¡Fuera! Sabe bien de que está abajo en las cartas y tiene que hacer algo para regresar y ojalá ganar esta pelea. Pues sí. Debe de ser algo ahí, como en su esquina le han de haber comentado, pero la Roca, ahora sí que es una roca, por eso una roca está con eso. Una auténtica roca, porque aparte recibe el golpe y por momentos ni siquiera la mueven. Y bueno, ¿y qué decir de los rocazos que tira también? Sí, por eso es como decimos, sí, que no le importa que reciba a la Roca, porque pues va para adelante. Te escucho, Jesse. Buen aguante, buena quijada, buena condición. Y ella tiene confianza que va a terminar la pelea en mejores condiciones que su rival. Pues ahí están, se abrazan por un momento. Fuera, no tiré. Para jalar un poco de aire, pero bueno, no han parado de tirar todo el combate. Se agradece eso, gran espectáculo que están entregando. Yeah. Ahí está, izquierda, derecha de ambas partes, conectando, haciendo daño en su oponente. Hay que tener un poco de cuidado ahí con las cabezas, que ya desde aquí aprecio que ya han chocado en varias ocasiones, Jesse. Sí. Igual como tuvimos en la última pelea, chocaron a cabezas, pero así pasa cuando las dos tienen mucha agresión, ¿no? Las dos quieren ir hacia enfrente, están chocando y chocando, y eso es como sucede. Yes. Y ahorita, pues las dos quieren enseñar que ellas tienen más para ganar esta pelea, que tienen más coraje, que están tirando más golpes, que están conectando mejores golpes, y no nomás eso, pero que se están lastimando una o la otra. Buen asalto. Qué buen round acabamos de pasar, de ver. Buenísimo. Excelente. Esto confirma lo que decimos, lo que dice Humberto, al ring por ellas. No han parado de tirar metralla. Cuando a veces vemos las peleas varoniles, más medidas, más estudio, tratando de cuidar un poco más, las mujeres no conocen de eso, no saben de eso. Las mujeres saben salir a dar espectáculo. Es por eso que a veces también exigen una mejor paga, que creo que también ya se merecen. Y que así se va a hacer. Al menos aquí en Chiquita González Boxing, sí. Así se va a hacer. Sí, aquí en Chiquita González Boxing así va a suceder. Gracias a todos los patrocinadores de Rack Capital, a la arquitectura, a la Pilarica. Sí. A Jesse Vargas. Esta noche. Fuera seco. Y principalmente al Salón Marbet. Al Salón Marbet, el Salón de las Estrellas. Claro.
Pues ahí está, suena la campana. Nos vamos a ir al sexto episodio de esta gran pelea. Ahí están saliendo a entregar desde el principio combate. Vamos. La Pantera Flores tratando de vencer a la Roca Zamora. Ahí está, mira, no cede ni el más mínimo espacio ante su rival. Las dos están conectando. No entiendo de dónde sacan tanto aire, tanta energía para no cesar de tirar golpes. En algún momento he intentado entrenar y te juro que no aguanto ni un minuto con esa frecuencia, Jesse. ¡Para! ¡Marren! Sí, y sabe que siento también de que está pasando lo que sucedió en los rounds anteriores. La Pantera Flores sale con todo al principio del asalto y luego al final del asalto la Rocco Zamora finaliza terminando mejor el asalto que Flores. Sí, así es, y lo está así demostrando cada vez que termina el round, pero pues la verdad, salen las dos a dar con todo, por eso son las estelares de esta noche del Salón Marbet, porque ahora sí lo están demostrando para que veamos con el eslogan de Al Ring por Ellas. Al Ring por Ellas, qué gran combate estamos viendo aquí en el Salón Marbet. Ahí está la Roca Zamora conectando a la izquierda y luego regresando con derecha. Bien lo apuntaba Jesse Vargas. Ha bajado la intensidad de Flores. Comienza con demasiada euforia los primeros minutos, segundos del combate del round, pero eso se va reflejando conforme avanza el episodio, Jesse. Sí, se nota, porque la Roca Zamora la deja al principio del asalto y después se le nota que como que te quiere decir... Ahora viene lo mío, ¿no? Y regresa con unos bombazos, así como están mirando en esta ocasión. Pero no se crea, no se deja tampoco la Pantera Flores. Ella anda en la pelea con ganas de ganar. Sí, también está en lo suyo. La Pantera también tiene lo suyo. Y no hay que olvidarse de que también no es fácil. Sabemos de que las mujeres mandan. Las mujeres mandan y vaya que tenemos dos mandonas aquí. Sí. Arriba del cuadrilátero, mandonas de los puños. Qué gran combate estamos viendo. ¿Y qué creen? Ya nos vamos al octavo y último episodio, Humberto La Chiquita González. Se me pasó muy rápido porque esa demostración que están haciendo las muchachas... El siete, perdóname, ya. Pero pues ya me estoy emocionando de más. Sí, nos estamos emocionando de más porque pues la verdad estamos viendo una pelea de mujeres estelares, de que la están demostrando, que están haciendo bien las cosas, que parece que no dejan nada, están arriba dejando todo, están entregando como deben de ser las mujeres, como dice, al ring por ellas. Exactamente, Jesse, te escucho. Sí, pues sí, la verdad estas damas de hoy han dado un gran espectáculo. Mis respetos para ellas. Fuera. Y yo lo dije antes de la pelea, ¿no? Las mujeres a veces pelean con algo que enseñarles al mundo boxístico. Y es de enseñar que ellas también pueden, ¿no? Ellas también pueden dar acción, ellas también pueden dar espectáculo. Y miren nomás cómo empezaron estas dos muchachas. La Pantera Flores contra la Roca Zamora. Así comenzamos el último asalto y llegan y salen con todo. Pues sí, porque así es como la Pantera parece que agarra su segundo aire. Cuando termina el round, sale repuesta y sale pues bien porque se ve que trae una buena condición también. Sí, qué gran combo. Chiquita, y estas no son de Nueva York, son de una del Estado de México y la otra es del Toluca. Así son, Entonces, sí. Sí, son de la ciudad de Toluca, de allá del Otomí, una del Otomí. ¡Amarre! Bueno, ¡fuera! De la Otomí, ¿sí? Y la otra de Toluca. Por eso vienen de la altura, Jessy. Pero la chiquita ya quiere adoptar pues a todos. A todos sí. Los quiere adoptar aquí. En esa milla también me va a dar pasaporte para venir cada que se me dé la gana aquí al Salón Marbet. Así es, así. Y si no, también para ir a jugar allá en otro lugar. en un casino. Sí, aquí, sí. Ahí hay unos cuantos casinos en esa que yo he ido anteriormente también. Y están muy bien. Entonces ahí pronto estaré por allá otra vez en esa. Y ojalá me toque ver otra pelea, otra función de Chiquita Boxing, así como esta misma. Mira, como la que estamos disfrutando de esta pelea de estas mujeres estelaristas que siempre lo han demostrado y se ve, mira, uno y dos de la Roca y pues la verdad que estamos disfrutándola y estamos viendo que no nos perdemos de estas mujeres que dan todo. Dan todo, auténticas guerreras. Una pregunta para los dos. ¿Cómo se escuchan estos bombazos que están aventando estas dos muchachas? No, pues ya se me está dando miedo a mí, Jessy. Como auténticas explosiones. Mira, ve, Jessy. Escucha, ya están dándose con todo estas mujeres.
Mira, ahí está el intercambio, se escucha cómo truena el cuero de los guantes cada que impactan a su rival, arriba y abajo. La Roca ha recibido, pero nada más, no se hace para atrás, no se tambalea. Al contrario, parece que se carga de más energía, Jesse. Qué pelea, me gustó y siguen. Ahora sí, vamos a esperar otro round más, porque la verdad que sí. Ahora sí el último, pero la verdad que sí, qué pelea están dando las mujeres, que en verdad que hay que tenerles miedo, sí. Y respeto sobre todo. Eso, me verdad que tener respeto, así mismo. Así es, mi Jesse. Se va a venir el último round, y que parece que la Pantera agarra su segundo aire y sale tirando golpes cuando empieza el round. Exactamente, aquí estamos reviviendo los mejores momentos del séptimo episodio. Tira una y conecta. Luego la Roca Zamora también conecta. Parece que se va para atrás la Pantera, pero regresa de inmediato al intercambio. En verdad, estas mujeres hoy quieren guerra. Sí. Bueno, querrían guerra y lo tienen. Vámonos con otro. Así es. Ahí está, suena la campana, último episodio, round 8 de este gran combate. La Pantera está tirando para enfrente con todo, no deja presionar, pero la respuesta es de igual manera de parte de la Roca Zamora, Humberto. René, lo que te digo, que sale con su... Sale con aire, se recupera, fuera, sí, te la acaba de agarrar fuera, con un ganchito que... Pues, no hay nada de que la tiraran. Se le dobló la pierna, pero pues... Se lo está demostrando que viene bien preparadas. Están bien preparadas estas mujeres para dar grandes funciones, como lo han demostrado. Gran condición física, gran entrenamiento que han tenido. Ya quisieran otros haber tenido este tipo de combates de intensidad, como están mostrando estas dos grandes mujeres. A veces los hombres nos... Con todo respeto para ustedes dos, mis compañeros, ¿no? A veces el hombre no sale a tirar tanto como estas mujeres. Sí, es que estas mujeres se vienen a desquitar de lo que tienen por allá. Que les hacen allá, aquí, pero mira, no sé, mira cómo se están dando ahora sí con todo, como dice el campeón Mosca, todo menos con miedo. Te escucho, Jesse. Sí, pues la verdad, salió con todo la Pantera Flores, como así que salió con coraje y como que salió sabiendo que está abajo en las cartas de los jueces, entonces salió tirando todo lo que tenía, está cansadísima, pero sigue lanzando golpes a la izquierda, a la derecha, pero, o sea, ambos lados están haciendo lo mismo, ahora la está conectando, ¿sí? La Zamora, y la parece que la tiene, la parece ve mal, se ve mal, otra derecha, sí. Y la sigue dando hacia enfrente. Oh, la izquierda, sí, que la hace retroceder, se ve mal, pero tampoco deja de tirar, de responder. Fuera. Qué gran combate, último estamos viendo, 10. Se van a acabar los últimos segundos, Humberto. Roca va para el frente, la Roca no le importa recibir, va a ir tirando con todo. Yo creo que no tiene problemas de la decisión de los jueces. Fenomenal lo que acabamos de ver. Qué gran pelea. Jesse Vargas, estas dos mujeres auténticas guerreras. Híjole, por cantidad de golpes no sabría qué inclinarme, sino noté más daño en Flores. Incluso en el rostro se ve más reflejado la cortada. Sí, yo pienso que colocó mejores golpes la Roca Zamora, y también no nomás eso, pero fue más efectiva. Sí, totalmente, sí, de acuerdo. Sí. Es donde entran los famosos golpes de poder, ¿estoy en lo correcto? Así es, pero pues igual como vimos ahorita, que la Roca también, así como empieza el round, lo termina, trae una condición física brutal, inolvidable, inolvidable, que sabes tú que la verdad que yo quisiera tener esa condición ahorita. Pues la tienes, te vi, sí, contra Zaragoza. Sí. No, pero mira, pero ya me dio miedo, ya me dio miedo, sí, la Roca. Sí, no te diste tan feo con Zaragoza. Sí. ¿Cómo viste, Jesse? Pues la verdad, muy entretenida la pelea. Me recuerda de unos grandes combates, sea de mujeres o de hombres. O sea, esta pelea fue muy entretenida. Mis respetos para Flores y también para Zamora. Le echaron muchas ganas. Querían lograr la victoria, y pues a ver, se la vamos a dar en las manos de los jueces y a ver a quién deciden darle esta pelea, pero yo no soy juez, pero la verdad yo sí me estuve muy entretenido por ver esta pelea, porque ninguna se rajó, siguieron hacia enfrente conectando con diferentes golpes, uppers, Pereira nomás como salió Flores, ¿no? Aquí mismo ve, y luego cómo regresó Zamora,
pues miramos una gran actuación por las dos peleadoras. Es que ahora sí, mi Jess, estamos viendo unas peleas de mujeres que son estelaristas, que van en el estelar, que por eso ahora estamos haciendo con esa función al ring por ellas, que lo demostraron y lo están haciendo, lo hicieron y sabemos cómo son. Auténtica guerrera, La Roca Zamora, la conocemos, sí, no es la más técnica del mundo, pero sí es de las más aguerridas, de las más fuertes, y lo ha demostrado hoy, esta noche, aquí desde el Salón Marbet en Ciudad Neza. Vamos a esperar la decisión. Vamos a una pausa y volvemos para conocer la decisión de este gran combate. Vamos, sí, caballeros, un fuerte aplauso para esta interesante pelea, que se escuche el ánimo de todos ustedes entre Ivette La Roca Zamora y Edith La Pantera Flores. Damas y caballeros, después de 8 rounds de pelea, tenemos la puntuación de los jueces. Abraham Ibarra otorgó 79-73, Salvador Bárcenas 79-73, Patti Flores 78-74. Damas y caballeros, la vencedora de esta pelea por decisión unánime. El aplauso para Ivette La Roca Zamora. Ahí el aplauso fuerte para la campeona mundial Ivette La Roca Zamora. El aplauso, por supuesto, también se lo damos a Edith La Pantera Flores. Señoras y señores, queremos agradecer de esta manera a todos ustedes su amable asistencia a esta gran función de boxeo. Chiquita González Boxing presentó al ring por ellas. Pendiente de las próximas fechas, muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Pues demostraron las mujeres que también son estelaristas, que también son grandes, que no sean de las que abren las carteleras, también son estelaristas. Y que entregan más esfuerzo. Y que también las mujeres pueden. Exactamente, sí. Y que entregan más esfuerzo, más dedicación, incluso a veces que los hombres, son unas guerreras. El esfuerzo para mí vale lo mismo que el de un hombre. Dan espectáculo, tienen técnica, lo vimos con Montserrat Raya Alarcón, una boxeadora excepcional, con una técnica muy pulida, muy trabajada, que además tiene pegada. Lo vimos también ahorita con Ivette La Roca Zamora, que el ímpetu, el ir para adelante, la fuerza que tiene, también es fenomenal, una gran función, y creo que marcas un precedente, Humberto, con esta función, apoyando a las mujeres y mostrando un ejemplo para otros promotores, otras funciones. Pues ya lo vimos ahorita, y pues la verdad la gente lo demostró ahorita peleando. Las muchachas también no se quedan afuera, son estelaristas y lo deben de ser, y con su pago justo como debe de ser, como hoy lo estamos haciendo. Exactamente, Jesse, te escuchamos. Sí, pues enseñaron, como vuelvo a decir, enseñaron a las mujeres que ellas también pueden, ¿no? Y pueden dar un espectáculo, pueden ser estelares y las principales de diferentes combates, de diferentes eventos, y fue un gran principio, ¿no? Un gran comienzo para un paso hacia enfrente para el boxeo femenino. Mis respetos, yo pienso que todo el mundo que pudo ver esta pelea puede decir lo mismo, y me da gusto para ver por qué camino va el boxeo femenino y el boxeo en general. Y Ivette La Roca Zamora ya está bajando del cuadrilátero con su equipo. En unos momentos más la vamos a tener aquí en la mesa de transmisión para que puedas platicar con ella. Jessy está ahí precisamente despidiéndose, saludando a su oponente, a La Pantera Flores, con quien dio un gran combate. Se están tomando en estos momentos la foto, los equipos. Una gran función. En unos minutos va a estar ya aquí acompañándonos, Humberto. Pues así como debe de ser. Arriba del ring es una pelea, es una guerra, y abajo, pues como debe de ser, una amistad, porque pues así debe de ser el box, por las mujeres también, que también igual aquí dan bien, gran pelea en el ring,
y aquí se saludan. Pues ya está llegando aquí a la mesa de la transmisión. Roca. Felicidades, muchas felicidades por la victoria. Si quieres ponerte los audífonos para que puedas escuchar a Jesse Vargas, que nos está acompañando en esta transmisión desde Las Vegas, Nevada. Pues Jesse, aquí tenemos ya a la campeona Ivette La Roca Zamora. Ivette, muchas felicidades en tu victoria. Muchísimas felicidades. Los tres te miramos lucirte esta noche con golpes muy fuertes, muy efectivos. ¿Cómo te sentiste esta noche? ¿Y te ayudó un poquito venir de una elevación más alta a la ciudad de Nesa en esta pelea? Bueno, primero un fuerte abrazo. Un gusto para mí poder estar también al lado del gran campeón. Y gustosa de ser parte de esta gran cartelera. La verdad es que me sentí muy bien. Agradezco a Dios por la oportunidad de regresar nuevamente al ring. Y quiero decir que La Roca Zamora está más que lista. Quiere defender el título mundial. Y bueno, quiero desearle también éxito a Marlene y a su León, que van a hacer la eliminatoria, y quien salga victoriosa, bueno, aquí está La Roca para defender el título mosca. Humberto. Eso. ¿Y cómo te sentiste esta noche? ¿No te ayudó en algo venir de un lugar más alto en la elevación a la ciudad de Nesa? La verdad es que sí. ¿Cuál es la condición? Bueno, yo soy originaria de Toluca, pero siempre he estado entrenando en el Centro Ceremonial Otomí. La verdad es que esa parte del Estado de México creo que siempre me ha ayudado, ha sido parte fundamental dentro de mi carrera boxística, porque siempre me preparo allá. Y bueno, ¿qué te digo? La verdad es que no sentí tanto la altura. Hice lo mejor posible para que no se notara ese tiempo que no había estado en un ring. Y la verdad, contenta de salir con la mano en alto. Pues se notó en esos puños, esa fuerza, esa condición que tuviste de tu campamento, de tu entrenamiento. Muchas felicidades. Ahora para ti, ¿cuándo será ideal para ti regresar a pelear en tu próxima pelea? Pues mira, yo ya con esta pelea realmente estoy listísima. Si se brinda la oportunidad para regresar en diciembre, estoy más que lista. Creo que esta pelea me sirvió mucho para tomar ritmo. Y bueno, también aprovecho para mandarle un saludo a don Rogelio Mora, a la Secretaría de Marina, a Rin Telmex, por todo su apoyo. Eso. Bueno, muchas felicidades, pues, chiquita. René, sí, tienen cualquier pregunta. No, pues yo además felicitar a La Roca, porque La Roca pues igual viene de allá de las alturas, que aquí no siente nada porque viene bien preparada, aquí se notó que hace muchos golpes, aquí yo la vi, entonces yo sé que pues viene de las alturas, Jesse, donde uno se preparaba. Yo me preparaba en el Centro Ceremonial Otomí, donde yo llevaba buena condición, como ahorita lo acabas de demostrar. Te felicito, que sigas adelante y que le eches muchas ganas más. No, muchísimas gracias, campeón. La verdad es que he seguido los tips que en algún momento le he pedido. La carrera creo que ha sido muy muy importante, y también un saludo para todos mis compañeros del Deportivo Agustín Millán, que junto con el profesor Carlos Duarte, MTK, pues gracias por formar parte de esta historia de Ivette. Y quiero decirles que La Roca Zamora está más que lista para defender y hacer el mayor número de defensas del peso mosca. Muchas gracias, felicito, y aquí escuchamos a René. Roca, ¿cómo te sabe esta victoria luego de casi 2 años, o prácticamente 2 años, que no había subido al ring? Creo que te tiene un mejor sabor de boca todo esto. La verdad que sí, la verdad es que estoy muy, muy contenta, porque también es una pelea en donde es la primera pelea que no está mi papá. Durante este tiempo pasaron muchísimas cosas, y esta pelea, la verdad, con dedicatoria a toda la gente que me ha seguido, pero con un gran sabor de boca. La verdad es que regresar y con una victoria, quiero decir que estoy más que lista. Solamente eso, que La Roca, así como hizo varias defensas en el peso mini mosca, pues Ivette está para hacer el mayor número de defensas en peso mosca. Muchísimas felicidades, campeona. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas felicidades. Pues ahí está Ivette La Roca Zamora, que se lleva la victoria. Una gran pelea, y ya preparándose, ya piensa en lo que viene, que va a ser esa defensa de ese cinturón. Pues ahí está, muchísimas gracias. Bravo, bravo. Muchas felicidades, Gracias. Muchísimas gracias. Campeón, pues estamos llegando al final de esta transmisión. Agradecer también a Jesse Vargas, que nos hizo favor de estar enlazado desde Las Vegas, Nevada. Pues estamos aquí, te agradezco mucho también que nos acompañaste. A ti, René, a Jesse desde Las Vegas, y ya terminamos esta gran función que fue estupenda. Fueron grandes peleas, y la verdad que pues a ver cuándo pues se vuelve a hacer otra con Chiquita González Boxing. Gran función, al ring por ellas. Y bueno, esperen más noticias de Chiquita González Boxing. Despedimos, con esto terminamos. Hasta luego, campeón. Hasta luego, Jesse. ¿Algo más que nos quieras comentar desde allá? No, pues la verdad, sí quiero decir esto. Fue un gusto estar aquí al lado de ustedes, ¿no? Compañeros, René,
como siempre, haces un trabajo espectacular. Chiquita, gracias. González, no más puedo decir muy buenas cosas de ti. Siempre es un gusto estar al lado tuyo y también sabiendo qué información nos das durante cada pelea. Un gusto, un placer y hasta pronto, hasta la próxima, mi gente. Gracias, mi Jesse, que estés bien. Un gusto saludarte. Hasta luego, campeón. Terminamos. Hasta luego, un saludo a todos los que nos siguieron a través de esta gran transmisión.